Esta humilde vía de Bogotá es la calle Séptima y esconde dos secretos. El primero es que era el límite sur de la Santa Fe colonial, por lo cual tiene un valor histórico indiscutible. Y el segundo es que en sus entrañas oculta un río. Así como la avenida Jiménez aparece por la canalización subterránea del río Vicachá, la calle Séptima aparece por la canalización subterránea del río San Agustín. Después de mucho buscarlo e indagar por él, lo encontré detrás de esta plaza de mercado. Pero de este caudaloso río que amedrentaba la ciudad con sus inundaciones, como la de 1814 cuando destruyó el puente Lesmes en la actual Carrera Sexta, e inundó la primera iglesia de las Cruces en la Carrera 11, entre otros daños materiales, y dejó algunas víctimas mortales, no queda más que un hilo de aguas contaminadas en este profundo valle, oculto por esta plaza de mercado y las casas que lo rodean. Entrega sus aguas al río Vicachá en la intersección de la avenida Sexta con Carrera 13, contigua a la avenida Caracas. En el año 1920, durante la administración de Pedronel Ospina, sus aguas fueron canalizadas, entre otras cosas, por su grave estado de contaminación. Y así aparece la avenida Calle Séptima. Debe su nombre al templo que se construyó en su margen izquierda en honor a San Agustín de Hipona en el siglo XVI, a la altura del Camino Real, actual Carrera Séptima. Caminando desde su inicio en la carrera tercera este hacia el occidente, el primer edificio que nos encontramos, ya entrados en el centro histórico de la ciudad, en su extremo sur, por esta importante vía, es el templo o santuario de Nuestra Señora del Carmen, dedicado a la Virgen María bajo la advocación del Carmen. Fue diseñado por el arquitecto salesiano Giovanni Buscaglione en estilo gótico florentino con toques bizantino y árabe. Se destaca por su pintura interpolada marrón y crema, colores emblemáticos de los carmelitanos, lo que lo hace uno de los templos más coloridos de la ciudad. Y junto con el Colegio Salesiano de León 13, fue declarado Monumento Nacional por el decreto 804 del 30 de abril de 1993. El 22 de agosto de 1926, el arzobispo Ismael Perdomo celebró una misa campal en la que bendijo la primera piedra del templo, dando inicio a su construcción que duraría 10 años. La decoración y ornamentación del templo estuvieron a cargo del escultor suizo Colombo Ramelli. El templo se consagró el 7 de mayo de 1938 y los disturbios del Bogotazo le ocasionaron algunos daños en 1948, especialmente en su fachada. En la esquina nororiental de la avenida Calle Séptima con Carrera Séptima encontramos el edificio DAPRE o del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuya misión es la de asistir al presidente en su calidad de jefe de Estado y suprema autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyo administrativo necesario para dicho fin. Y frente a este, por la Carrera Séptima, encontramos la Casa de Nariño o Casa de Gobierno de nuestro país, anteriormente denominada el Palacio de la Carrera. Fue inaugurada el 20 de julio de 1908 y construida en la casa natal del ilustre y héroe de nuestra independencia, Antonio Nariño. Su diseño estuvo a cargo de los arquitectos Gastón Lelarch de Francia y Julián Lombana de Colombia. En sus jardines se encuentra el primer observatorio astronómico construido en América, diseñado y levantado en 1803 por el arquitecto capuchino Fray Domingo de Petrés, y cuyo primer director fue José Celestino Mutis. Este predio, ubicado en el costado occidental de la actual Carrera Séptima,
entre calle octava y novena fue comprada por don Vicente Nariño en 1754 por 5.200 patacones y allí vivió con su familia durante 30 años hasta su deceso, cuando heredaron la casa a su esposa e hijos según el testamento de 1778. El primer palacio presidencial de Colombia fue el Palacio de los Virreyes, que se encontraba en el costado occidental de la Plaza Mayor, donde se encuentra actualmente el Palacio Liébano. El 16 de noviembre de 1827 ocurrió uno de los terremotos más intensos en la historia de la ciudad, que dejó parcialmente destruido dicho palacio. Por esta razón, Simón Bolívar autorizó comprarle a Juan Manuel Arrubla el Palacio de San Carlos y trasladar el despacho presidencial y la residencia oficial a dicha propiedad. El 9 de abril de 1906, el presidente de la República y general Rafael Reyes contrató a Remigio Díaz para la demolición y reconstrucción del Palacio de la Carrera para que fuera la nueva sede de gobierno, lo que aconteció a partir del 20 de julio de 1908. Y en la esquina suroccidental de la intersección de la calle Séptima con la carrera Séptima se encuentra el templo consagrado a San Agustín de Hipona, justo enfrente de la Casa de Nariño, que pertenece a la jurisdicción eclesiástica de la Arquidiócesis de Bogotá. Hacía parte del antiguo convento de la Orden de San Agustín. Fue construido entre 1642 y 1668 bajo los parámetros de las construcciones coloniales y alberga importantes obras de arte religioso de origen colonial también. Por su significado histórico y valor arquitectónico y cultural, el templo fue declarado Monumento Nacional por medio del decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. En este templo descansan los restos de la heroína de la independencia Policarpa Salavarrieta, quien fue fusilada en 1817. En febrero de 1862, la iglesia y el convento fueron el centro de la célebre batalla de San Agustín, por lo cual sufrieron graves daños en su sector sur. Y en 1948, por su cercanía al Palacio Presidencial, el templo fue objeto de grandes destrozos a causa de los disturbios generados por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán durante el Bogotazo. Creo que todo aquí tenemos un personaje con un corazoncito en el Ministerio de Hacienda de Colombia. Y la gente piensa que Don Quijote no, era un poeta colombiano bogotano. José Asunción Silva, poeta y escritor colombiano, un personaje que todo el mundo sabe que él se enamora de su propia hermana, Elvirita. Y él no justificaba haberse enamorado de su hermana. Cuando un amigo que era médico y dice que está enamorado de su propia hermana y le deja un poema, que es el poema Nocturno, él va a su residencia y se pega un tiro en su corazón. Por eso aparece el corazón de José Asunción. Y esta avenida es conocida primeramente como Avenida José Asunción Silva, la casa del sabio Francisco de ¿Por qué le decían eso? Tuvo 17 títulos, ¿no? Fue botánico, artólogo, tuvo más títulos que un abogado. Pero si enfocamos, acá no es un gráfico. Bien, si enfocamos acá, eso no es un gráfico. Tenemos el de la pena, ya lo enfocaste, de la única y la recta. ¿Lo enfocaste? ¿Ya? Ya, ahora sí. Eso es un gráfico. Cuando Calda lo iba a fusilar, él cogió un carbón en una pared. Y allá en el templo de Francisco de Asís, cogió. ¡Oh, qué linda y qué larga partida! Es la firma de Sabio Caldas antes de morir. Buenas. Y aquí vivió el Sabio Caldas, pero no nació. Aquí estuvo Alexander Jiménez, Julio Garavito, Juanín, Julio Alexander. Y este es el Ministerio de Hacienda de Colombia. Miren, mis hermanos bogotanos, las personas que vean esto. Mire, yo no soy de acá de Bogotá, pero amo su ciudad, Bogotá. Bogotá es una ciudad para quererla, para amarla. Pero ¿cómo la podemos amar? Conociendo nuestra ciudad,